Buenos días, bienvenides. Qué puntual van y ser. Buenas, Tanchi. ¿Está puesto el micrófono? Ah, sí. Que esto se me cambia. Bueno, vamos a continuar con Buffy. Estoy un poco dormida hoy, ¿vale? Nos habíamos quedado con Spike, creo. Vale, estamos aquí. Voy a pasar, intentar pasar rápido esto porque me da copy la música de Buffy. Cargar. Vale. Estamos en la iniciativa. What the fuck? ¿Qué ha pasado? What? Se me ha puesto una cosa sola. Spoiler. No habéis visto nada, no ha pasado nada. Maldición, tío. ¿Cómo me ha pasado esto si eso no estaba puesto? Maldito OBS. Ay, que me duermo, tío. No me he dado ni cuenta. Hostia, mira lo que hace Spike. Espera, a ver si lo veo otra vez. Cuando está un rato quieto. Ahora no lo hace, maldito. Mira, mira. Vale. Vamos a ver cómo continúa esto. Está como la iniciativa. Esto no era donde estaba el novio de Buffy. Uno de los que tiene. ¡Ah! Tía, ¿qué son zombies? Que explotan. No son vampiros, no necesitan una estaca. Que no habéis visto nada. Se me pone cosas de piratas. Claro. ¿Qué les pasa a estos? Este sí que es un vampiro. ¿Qué carajo son los soldados esos? ¿Tienen taquillas como en el instituto, en el ejército? Puede ser. ¿Se pueden romper? No. ¡Huye! Ah, eso no ha explotado. A ver qué hay aquí. Pero, ¿de dónde aparecen? Medicinas. Bueno, es lote médico. Sí, Spike es todo un hacker. Otro. Que me he quedado toría la maldita cámara. Vale, ahora sí que lo llevamos todo.
Están como modificados nuclearmente o algo. Ah, no. Maldición. De momento, creo que con Xander no estaba la cámara lenta. Y con Spike de momento parece que tampoco. Sin embargo, la cámara lenta nos sale con Buffy y con Faith. No sé si tiene algo que ver. Casual. Ha coincidido. Voy a ver qué hay por aquí. Esto sigue muy lejos. Vale. Esto no tiene salida. Solo quería asegurarme antes de venirme por aquí. No sé, que me perdiera algo. No te levantes. Damn, bloody cyborgs. Must have tripped some invisible alarm. ¿Qué carajos es eso? Evitar combate con soldado cyborg. ¿Evitar? No matarlos, evitar. Buenas, Lynn. Vale. No sé, voy a evitarlo. ¿Qué ha pasado? Objetivo fallido, evitar combate con soldados de Steve hasta encontrar punto débil. Pero si es lo que he hecho. Oh, what the fuck. ¿Qué pasa? ¿Tengo que evitar los láseres? Oh, madre mía, empiezo desde aquí otra vez. Qué malditos. ¿En serio? Cuidado, estos explotan o no sé qué rollo. Pues no entiendo eso de evitar. Estos explotan, tío. Están prendidos en fuego. ¿Qué les pasa? Que no los active, vale. Eso es fácil decirlo, ¿eh? No. Malditos zombies. Soldados. Pss. Creo que lo ha matado a su compañero. Vale, aquí teníamos esto. Me cago en la leche. ¿Otro? Ah, no. Vale, pillamos esto. Esto. Hackeamos la puerta. Cualquiera puede hackear una puerta. Y convencerlos de que la lucha no es el camino. Buenas, tengo aquí unos panfletos. Esta estaca simboliza el amor y la paz. No estoy muy convencida de que funcione, Tachi.
Vale. Y aquí tenemos a estos. ¡Es mentira! ¡Lo he saltado! Pues a mi manera... puede ser... repetir esto mil veces. Pues ha sido de potra, ¿eh? Echándose, voy a pegar a esto, a ver. Ok. He caído justo en el sitio. Demasiado tarde ya. No le he mirado ninguna guía. De mi manera no. Eso está en los puntos de abajo. Otra vez, madre mía. Pero es que saltan. Salta hacia arriba. Me cago en la leche, que me va a explotar, tonto el bote. Quita. ¿Y por qué muerdes si no eres un vampiro? Ah, ¡qué paciencia! Tengo que practicar los saltos con Spike. Creo que es que no se puede saltar, ¿eh? Mira cómo salta. Mira, cómo... o sea, si... esta línea de aquí... ¿cómo? Si salta nada. ¿Qué carajos? Salta nada, tío. Bueno, corriendo a lo mejor... no sé. A ver si nos sale. Venga, va. Zombie mugroso, quita. Hay los medicamentos. What? Venga, va. Oye, ¿qué os pasa, tío? Me se están vengando de las otras veces. Me falta uno, ¿no? Míralo. Cago en la leche. Qué mal me habéis dejado. Voy a usar un medicamento porque vamos. Madre mía, tío, ¿qué me pasa? Me rompen la estaca, tío. Ya lo sabemos. A la porra. ¿Y ahora qué? Maldita cámara, esta apestosa no me deja. Tengo que romper algo más.
Creo que saltando, pero... Vale. Madre mía. ¿Cómo me salgo otra vez que he fallado? Hay que hackearles, ¿no? Tengo que saltarlos todo el rato. No, joder. Oh. Destrucción. Nada. Nada. No, otra vez saltar, joder, tío. Otra vez. Me cago en la leche, tío. No jodas. He fallado. Claro que he fallado, tío. Joder, Spike y sus saltos de caca. Pues tío, de verdad. Spike y Sam de los personajes más aburridos. Yo quiero llevar a Buffy, tío. Esto no tiene sentido. Spike es un pringao. Que no salta. No es que esa capa pesa mucho. El chaquetón este que llevas, tío. Te deja saltar. Y las botas seguro que también pesan ahí un quintal. Míralo. Los fachos ahí de... Mira, qué paliza te están pegando. ¿De qué te sirve ahí? Peque es un moñas. ¡Ah! Peque es tonto. Que Spike es un presumido. Es un poser. Totalmente. Vestiendo así. En lugar de ir cómodo y poder saltar. Pringao este. Antes muerto que sencillo. Hemos muerto ya 3 o 4 veces por culpa de eso. Pringao. Madre mía, que nos vamos a morir otra vez. Es que no saben ni luchar, no pueden ni levantar las piernas con esas botas, tío. Toma medicina. Cada vez juego peor. ¿Qué carajo? Si te había matado. Cago en tu vida. Algo amarillo, ¿no? Creo que no. De todas maneras, como vamos a volver a morir, ya lo veremos. No has visto lo peor todavía. Me muero, tío. Damn,
¡Ah! Si es que no se puede con esto, tío. Es que esto es lo más difícil del puñetero juego. Un puñetero salto. Es la capa. Es que de verdad. No lleven capas. Es que no habéis visto Los Increíbles. No sirven para nada. Solo para meterte en problemas. Buenas, azotea. Las cámaras, bug. Puñeteras cámaras. ¡Ah! No jodas. Otro salto. Ya, menos mal, tío. Qué difícil lo hace. Voy a tener que estar abierto por allí. Y hoy me muero. No me quedan botiquines. Spike. Puñetero Spike de los carajos. ¡No me lo puedo creer! Voy a volverlo a hacer porque me muero, no por las... ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Levántate! ¿Qué haces? No me lo puedo creer. ¡Qué carajos! Oh shit, no. Puto Spike, Dios, cómo le odio. No me lo puedo, puto, creer. Ah, espera, algo amarillo habías dicho que había por aquí. Ah, eso es luz, es una luz. Madre mía, tío. Los saltitos otra vez, no. ¿Por qué me muerdes si soy un vampiro, tonto? Otro también. Madre mía. Ay, no se puede. Think I ought to hold this point down. Vale, pasamos los vídeos porque si no, vamos a tirar aquí 4 días. No, tío, no. ¡Jodido! ¡Oh! ¡Cómo lo he hecho! Ya empezamos mal. Ahora ya vienen dos. Quita. No, que me dejes en paz. Hemos tenido que gastar otra vez botiquín.
No me gusta, estamos... Las últimas partidas lo estoy jugando muy mal. Me está costando mucho. Tío, ya vale. Vale, lo del esto. Tito, tito, ti. Le pegamos aquí. Que sí. Y lo más difícil. Espera, que aquí viene lo complicado, ¿eh? El saltito de la leche. Con la cámara. ¡Que no se posiciona! ¡Puñete la cámara! ¡Purr, pu, 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 pu! ¡Qué mal lo paso, tío! Venga, y aquí más. ¿Qué? ¿Qué ha explotado? Uf, me quedo otra vez sin vida. ¡Cago en la... Destrozo todo. Salto perfecto, sí, espérate, que ahora me quedan dos saltos más. Puñetera cámara, tío, de verdad. Es horrible lo de las cámaras. ¿Cómo? No sé cómo podíamos jugar, antes. Yo ya no recuerdo. Ya está, el grito ayuda. Hace que salte más alto, Spike. ¡Mátalo, mátalo! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, medicina. Ya no nos queda, ¿vale? Pero hemos pasado esto. Por favor, un guardado. Punto de continuación activado. Oh, madre mía, gracias. Qué descanso. Estaba sufriendo. Este de los guardados no los tiene tan lejos. Ya lo he dicho varias veces. Pero es que lo noto mucho. Menos mal. Puertas cerradas. Vale. Abajo del todo. Qué feas son estas instalaciones, ¿no? ¡Madre mía! Quiero medicamentos. Nope, 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 nope. No, no, no. Ok. No. Dos no. No, y encima no les doy. Menos mal que me han dado vida. Uf. Vale, vale, vale. Oh. A ver qué encontramos. Soy estacas. Aquí nada. Por aquí es por donde hemos venido. Creo que sí. No, hemos venido por aquí. Un segundo. Hello. Look at this beauty. If only there was an ammo clip laying about. Ah, munición. Hmm.
Vamos a ver si encontramos munición. Holy water. ¡Ah! ¡Zombies! ¡Zombies explosivos! ¡Huye! ¡Qué carajo! Han explotado dos veces, uno. Nada. Que hay que pegarle a todo por si acaso. Ahí estamos, ¿veis? ¿Sabes que te puedes encontrar? Vale, uno es mejor que ninguno. Por aquí. Podría haber otra cosa que no sea esta acá solo. No sé, pregunto. Esto no sirve para nada. Uf. No me gusta este sitio. Cuidado, no explote. Algunos explotan, tío. No los distingo. Huye, huye, huye. Míralo. Madre mía, me ha prendido fuego aún así. No entiendo por qué explotan. Al suelo, tío. No, no, no. Destrucción. ¡Ah! Vale. Voy a gastarlo porque... Esto se hace algo con esto, ¿no? Así que se airen un poco. Entonces se rompe. Estoy un poco cabreado. Vale. Ya me queda a gusto. Well done, Spike. That's deactivated the security doors. ¿Qué puertas? Sí, espérate que me voy a acordar yo dónde está eso cuando todo es absolutamente igual. ¿Sabéis o qué? No. Entonces está cerrado. No lo entiendo. Si me ha cerrado por donde he venido, se me ha abierto una que no tiene salida. Algo hay que hacer aquí. What do we have here? The plans of my little cyborg playmates. Ah, lo de los cyborgs. Signals off the initiative's mainframe, getting the marching orders. If I had the right weapon, I might be able to blow up the signals. But if I want to shut them down permanently, I'll have to take out the mainframe. El ordenador central. Desactivarlos mediante el ordenador central. ¿Y dónde está el ordenador central? ¡Ah! Zombies, tío, zombies, el igual. ¿De zombies explosivos? No lo entiendo. ¿Están llenos de pólvora o algo? Bueno, volvemos atrás. Más que nada porque no sé... No tenemos otro sitio al que ir, creo.
No he encontrado munición. Hello. Look at this beauty. If only there was an ammo clip laying about. Ya tenemos un problema. Venga, va, ¿cómo no se abre? Mentira, en algún momento se abrirá. Aquí no hay nada. ¡No! Ups. Nada, si quieres, sigue para abajo. ¡No! ¿Cómo me has dado desde tan lejos? Esta puerta no estaba abierta. Quita. ¡Ah! Super patado, ¿eh? Yo también quiero aprender a hacer eso. Que nunca los uso, pero... ¿Quién sabe? Ah, aquí está la munición. Ah, no, granadas. Ah, esto para los cyborg. Hay que tirarles eso. Ah, estacas. Oh, pero tenemos que llegar al ordenador central. No es cuestión de freír cyborgs y más. Venga, va. ¿Vengo de abajo o de arriba? Hostia, de una, ya no lo sé. Ah, vale, vendré de abajo. Gracias por la pista. Tiene pinta de que aquí hay munición. Bugger. Camera controlled sentry guns. It's suicide to get in the way. They'll need to be deactivated first. Ok, suicidio entrar. ¿Y cómo la desactivo? Jaja. ¿Cómo se desactiva eso? Aquí no había ningún ordenador, ¿no? ¿Se puede subir por aquí? Creo que no. Nada. No, no, no se puede. Quiero entrar por otro lado, pero... ¿Será tirando también una cosa de estas? ¿Servirá? ¿Servirán las bombas? Vamos a probar. Menos mal. Corre, corre. ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué haces? No, no hay nada más que esto. ¿Ya está? Ahora toma desperdicio. No hay nada, ¿no? Me piro. Es que me da miedo que tenga tiempo. Vale, creo que tenemos el cargador. Tío. Tenemos el cargador de la metralleta. Y vamos a por más bombas de estas porque las he gastado así tontamente. Creo que esto es infinito, espero que lo sea. No me jodas. Ah, vale. Digo, Dios, no me dan más, no. Y he tirado ahí dos, todo desperdiciado. Venga, vamos. Vida, vida rica. Ay, bueno, no tenemos botiquines, pero... ¿What?
Una mierda. Que tienen explosivos, tío. Quita. ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Disparar ahí? Vale. Es súper difícil el apuntado, ¿eh? Si tengo que... Digo, Dios, si empiezan a salirme de ahí zombies y tengo que apuntar con esta arma, me puedo dar por muerta ya. ¿What? No. Venga. Dame vida. Di que sí. Bueno, sí he perdido más de lo que he recuperado. Hemos abierto otro camino. Se ha guardado, porque el último guardado que recuerdo está bastante lejos. Ah, este es un guardado, dime que sí. Vamos para allá. No sé a dónde. Ya. Estaba lejos. ¿Al ordenador central? Ahora aquí. Es un guardado. ¡Ostras! Los bichos estos. No, 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 no. ¡No! ¡Me cago en la leche! Vale. ¡Ah! No me jodas. Es solo momentáneo. What the fuck? Voy a morir aquí. Madre mía. No. Que tengo tiempo. Ostras, qué jodido este. Qué jodido. Joder, tío, tiene que estar aquí. Uf, no le doy. No, que cojas más, coño. ¿Qué haces? Corre. ¿Por qué? ¿No se ha cerrado? Creí que lo podía encerrar. ¿Qué me estás contando? No. No me lo puedo creer. Venga, si estoy tirándole todo el rato. Pero tíralo, le estoy dando el puñetero botón. Tío, pero ¿y cómo abro esto? ¿Entonces qué? ¡No! No, no tiene sentido, no sé qué tengo que hacer. Venga, tíralo. No me lo puedo creer. Si lo he tirado. ¿Habéis visto que lo he tirado? A la mierda, tío.
Vale, no, esto sí que me desquicia un montón. Aquí sí que voy a tirar de guía. Porque no, no puede ser, es imposible esto. Funciona mediocre. Ah, estuve mirando cuando dijiste que ibas a ponerlo en tu directo, pero no te vi los subtítulos puestos. Y luego ya se me olvidó. Mi memoria a corto plazo. No se peta el directo, ¿no? Lo estoy mirando. ¿No? A ver, ¿cómo lo hace este? Vale, lo atonta. Uf, es muy difícil. Hay que matar a los bichos estos. Mientras el otro nos pega. Súper divertido. Toda la diversión. Para toda la familia. Vale. Ostras, qué difícil es. Vale, tengo que matar a los bichos que están dentro de las celdas estas raras. Y coger cosas que hay dentro. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué gore! Lo vais a ver. Vale. No os lo voy a decir para que lo veáis. Ah, los pone o quita cada uno. Ostras, eso no sabía. Pues claro, yo no lo vi porque no se puede, no se puede ponerlo. Venga, vale. Vamos a ver. Vale. Es este. Rápido. ¡No! ¡Cago en la leche, Spike! ¡Eres tonto! ¿Qué te pasa? ¡Hay que coger esto! Vale. No, a ese no, a ese no. Spike, eres más tonto que todo. Madre mía, Spike, tío, de verdad, Nivel intelectual, muy mal. Es súper gore, tienes que coger la cabeza de ese tipo. Vámonos, vámonos ya. Tío, es que de verdad, que es tonto, Spike. No sé si sobreviviré a esto, pero bueno. Ya sabemos lo que hay que hacer. Es que era imposible lo otro. Uf, yo no sé si esto me van a matar. Oh, Spike, estás que te luces, ¿eh? De verdad. No puedo con este. Bueno, tenemos que volverlo a hacer, pero vale, ya lo sabemos. Es que está tonto. Es que esto de no poder seleccionar al enemigo y que es que va muy mal. Es que se pone a pegarle a quien le dé la gana. Si tiene dos juntos. Oh no, lo he hecho mal. He empezado mal. Un segundo. Ahora. Vale, bien. Es que el botón de ataque, o sea, de matar es el mismo que el de agarrar. Y es horrible. Es que es... Es demasiado. Ya está, me piro. Vamos, Chan Chan. No, ¿qué haces? De verdad, tío. De verdad. Bueno. Y no sé por qué no tengo la estaca puesta, tío. Okay. Y se queda el mando temblando. Tiene unos bugs que lo flipas. Más cosas de estas no me gusta. No me gusta. No puedo atacar desde lejos. ¡Ah! Es el que pone los subtítulos a Tanchan.
Vale, por aquí podemos ir, pero voy a mirar. Porque esto es muy grande. Y ahí está un botiquín. Digo, tienen que haber dejado algo, sí o sí. Si no, son unos malditos. Ahí está. Vale. Bueno. Tenemos que seguir huyendo de los ciervos esos súper raros. Porque no. No se les puede matar. Y lo otro nos da muy poco tiempo. No quiero bajar ahí abajo, me da mal rollo. Parece una zona de estas de pelea. Así que nos vamos a ir por aquí. Porque también el de arriba está en rojo, así que supongo que no se podrá. No se podrá abrir. Sí, tiene que estar por aquí, pero esto tiene pinta de que nos van a pegar una paliza. ¡Maldita cámara! Y esto no es un guardado, ¿verdad? Ok. Vale, no puedes agarrarte o algo. ¡Oh, oh, no! ¡Un cibor! ¿Más cibors? Vale. Ordenador central. No. Granadas, granadas. No sé si le he dado a alguno. Vamos. No me ha dejado que... Vamos, vamos. Objetivo cumplido, desactivar soldados cibor mediante el ordenador central. Oh my god, menos mal. ¿Y ahora qué? ¡Malditos! No parece que haya nada. Vale. Voy a tomarme el medicamento. Porque no sabemos qué nos espera, así que... Vale, está guardado. Un super cibor. Oh, espérate, ¿este enemigo? Creo que nos peleamos contra él. O sea, bueno, en la serie. Esa da... Vale, este es el boss final. ¡Ja! No sé cómo se va a hacer esto. Madre mía. Esto es todo lo que puede correr. ¡Ay, se me acumulan! ¡Explotan! ¡Ostras tú, que me está disparando! Que no es flipado ni nada. Me dispara, que me dispara, que me dispara. No le hago nada de daño, ¿eh? Vale, un segundo. Igual. Esto le hace algo. Pero el apuntó también. Tiene sus cosillas, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Pero no le hago nada. Vale, pues nada. Vamos a volver a empezar. Voy a tener que mirar una guía porque no tengo ni puñetera idea de cómo. Psh. ¡Ah! ¡Así! ¡What the fuck! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? El traductor simultáneo más rápido a este lado del Mississippi. Tengo que tirársela cuando coge los barriles de pólvora o lo que sea eso. Ok, me lo invento.
Bueno, después de esto lo miro en la guía. Granadas, pero otro no me sirve. Ya sabemos que es Adam. Ven de aquí, ven, coge esta cosita, cógelo, cógela. Coge esa cosita. Coge. Me cago en la leche. Déjenme en paz. No la va a coger. ¿La puedo coger yo? No, no la puedo coger porque lo que he hecho es tirar eso. No, que me dispara, me dispara, me dispara. Ahí está, ahí está. Vale. Nope. Que me dispara. No, ves a coger, ves a coger la cosa esa. Ves a cogerla. Déjame vivir. ¡Ah, que me he liado! ¿No te hace ilusión coger una de esas cosas? Eso es, vamos. ¡No! ¡No! ¡Me he equivocado! Uf. Vale, pues nada. Me cago en la leche. No tengo botiquines. Genial, puñeteras granadas apestosas. No, déjeme, señor. Y me dispara. Me cago en todo. Joder, pero que tiene una super ultra metralleta. No puedo esquivar eso. Se le ha ido la puñetera olla. Cógelo, tío. Uf. No puedo, no puedo con lo que me dispara. No. Me prendí el fuego. Coge, coge la cosa esa, tío. Cógela. No, a por mí no. Tío. No. Otra vez no, la metralleta esa no. Han de salir zombies apestosos de estos. Vamos, vamos. Cógelo, cógelo. Cógelo, no vengas a por mí. No, tío, ¿qué tengo que hacer para que los pille? Hay algo que hace que lo pille. Pero no sé qué es. Ahora va a pillarlo. No, no, no. Vete, vete. No sé si habrá una forma más fácil de pasarse esto, pero... No, ves, ves, ves a por el tanque ese, coño. Déjame vivir. ¿No te gusta el tanque? El tanque es bonito. Pilla el tanque, tío. Píllalo. Pilla el tanque. Vete a la mierda, tío. No. Píllalo, vamos, vamos. Tanque bonito. Tanque bonito. Todos quieren un tanque. ¡Ay, ha ido por el otro! ¡Qué maldito! ¡Ah! ¡No! No, ha ido por ese. Yo no estaba.
Que me viene por detrás. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Ay! ¡Que no me quedan! ¡Ah! Mierda. Qué idiota soy. Soy doblista. Doblista. He perdido una gran oportunidad. Huye, huye. Demasiado, demasiado. Cógese, cógese. No, tío. No, he perdido dos oportunidades. Coge alguno, porfa. No, eso no. No, la pistolica no, la pistolica. La metralleta o lo que sea eso, porque... pistola como que no. ¿Dónde estás? ¡No! Venga, píllalo, píllalo. ¿Lo tienes ahí al lado? Puñetero. Píllalo, píllalo. No, tío. Tengo que dar vueltas hasta que decida pillarlo. ¡Lo va a pillar! ¡Quita! ¡Ah! Venga. Creo que le queda uno. Vamos allá. Que me pongo nerviosa. ¡Ah! ¡Quita! Ahora un Leo. Nope. Muy cerca. Píllalo, pilla el tanque, píllalo. ¡No! Pilla el tanque, píllalo. ¡Oh, me ha dado! Hay zonas donde no me da, hay zonas donde sí. Pilla el tanque. Llamo tanque, pero no sé lo que son. Son tanques, ¿no? Píllalo, venga, vamos. Vamos, tú puedes. No. Voy a estar dando vueltas infinitamente. ¡Qué barbarie es esta! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí! Lo hemos logrado. All the limbs flying about this place. Can't be too sure. Vamos a montar a Cassandra, está hecha pedazos. Pintando una mancha de humedad. Qué fortuna la mía. Os tenéis que casar. No hay boda. Gracias. Ay, menos mal, tío. El primer boss creo que me hago sin mirar la guía. Vuelvo a guardar por si acaso, hago dos guardados siempre, porque no me fío. Estas cosas funcionan raras. Continuar. Pues no deberían morderme porque... todos mis futuros esposos y esposas mueren después de morderme. Así que no se va a casar nunca. ¡Willow! Oh, sí. Ahora sí que mola. Espérate que me acuerde de los ataques de Willow. No. ¿Ves? ¿Por qué? Con Spike y Xander no ha habido cámara lenta, pero con las con los personajes femeninos se pone en modo cámara lenta. Uy, me da hipo, ¿qué les pasa? Un segundo. ¿Ves? ¡Qué carajos! No.
El apuntado es que es horrible, es una pena. Qué genial es. Es la más mejor. ¿Tara para qué? ¿Le gusta el aceite para freír? No lo pillo. ¡Ah! ¡Me esquivó! ¡Ay, que me matan! ¡Willow, no! Tía, Willow, venga, que tú puedes. Eres poderosa, pero un poco lenta. Vale. Esta es nuestra otra opción. Buena. Necesitamos... Necesitamos medicamentos, ¿eh? Si no, todas... Pero si no tienen culo. Spike tenía más culo que ellas. Me estás contando. No se tiene una gabardina. Para tapar el culo. ¿Por qué crees que la lleva? Oh, me he puesto el de protección. Se me había olvidado que lo tenía. No me acuerdo. Qué bueno el de protección. Pero se me ha olvidado cómo era el hechizo. Una tarjeta. Nada, esta madera no prende. Es una estaca. Se me ha acabado la protección. Un segundo. Oh no, la ha destruido. No. Vale, genial. Ese no era. No puedo hacerme la protección. Lo he malgastado en otro. Jopetas, qué difícil es ser bruja. Sí, recibe mucho daño. Es que son lentos los ataques. Y tengo que hacer combinaciones. Pero es la mejor. Vale, subir escaleras, ¿no? Creo que hemos pegado ya un montón de vueltas. Suficientes. Encima no le doy. ¡Ah! Muerta. Bueno. Es lo que tiene. Vale, vale. Es que me tengo que acordar de los... A casarse. Pero si muere uno de los dos, no se pueden casar, Tachi. No, Willow. No, tío. No, quiero ver cómo era. Quiero hacerme el hechizo protector. Ah, lo he hecho. Vamos a ver. Necesito estacas. ¡Cago en la leche! Vale.
Ahí está. Vale, ya sé cómo es el hechizo de protección. No me he dejado nada abajo, así que vamos a subir ya para arriba. Ea. ¡Ah! ¡Me esquivó! Es que Willow no pega patadas. Y estoy acostumbrado a pegar patadas. Y entonces me lío. ¡Al suelo! ¡No! ¡No! Uf, bueno. ¡No! Uf. Qué difícil es con Willow, tío. No, necesito las patadas. Es que es demasiado cerca. No puedo. Es que las patadas me dejan pegar de más lejos. Pero para pegar puñetazos tengo que pegar de muy cerca. Y Willow no tiene patadas. Tiene el hechizo de fuego, el cual tarda como 3 veces en hacerlo. No hay patadas, tío. Es muy difícil porque me he acostumbrado y... ¡Joder! No me da tiempo a hacer los puñeteros hechizos. Es que no es justo. Coge la estaca, leña. ¡No! ¡Huye, huye, huye, huye! Vale. Tengo que ponerme el hechizo protector, pero claro, uf, no es fácil. Ok. Voy a pillar esto. El aceite este raro. Vamos a ir por arriba. Vale. A ver dónde tenemos que ir. ¡Ah! Ok. Uf, ya me han quitado el hechizo. ¡No! ¡Tío, dejar de morderme! Ya me han vuelto a quitar el puñetero hechizo, tío. ¡Qué manía! No me toquéis el hechizo. Esto no va. Dejaría de tener. Todos quieren ser como ella. Uy, es genial. Quita. A ver que me ponga el hechizo, leñe. Déjenme tiempo. Pobre Willow. Déjenla en paz, leñe. Hechizo protector. Para mí, para siempre. Agua bendita. Esto es una puerta. Sí, pero no. ¿Ordenadores? Un dictáfono. Ahí, hackeando. Conexión para el sistema de seguridad está trashed. Podría ser capaz de conectar remotely si puedo encontrar un modem. Ah, vale, tenemos que buscar un modem.
Pues esto ya está. Y ahora buscar un módem. Sencillo, fácil, para toda la familia. Quita. Me viene otro por detrás, tío. A ver, de uno en uno, ¿vale? Casi. Venga, vamos. Hechizo protector. Locked. But are they locked for security or to hide something someone doesn't want to find? ¿Qué estás diciendo, Willow? ¡No! ¡Me lo han quitado! ¡Me lo han quitado otra vez! ¡Huye, huye, tía! Venga, tío, eres una bruja superpoderosa. No me lo creo. Esto no te pasaría. La porra ya, ¿eh? Que me cansáis. Ya ves. No, un poli, tío. No, más no. Y no encuentro botiquines, tío. ¿Por qué? ¿Por qué no hay botiquines para Willow? Hasta botiquines para Willow. No es justo. Pues te quemo. Y aquí hay dos, venga, va. Malditos polis. Quita. ¡No! Me esquivó. Oh, tío. Desde otra vez. Es que se me gasta la magia también, Tachi. No puedo. Tengo que controlar que no se me gaste y me quede sin. Necesito vida. Vida de calidad. Great. Key ring ought to come in handy if I can figure out what key goes in what lock. Ah, genial. ¿Y cómo averiguo eso? ¿Te has enterado? Somebody doesn't want me going in there. Empty. Guess I'm not the first looter to come along. Ooh, I'm a looter. I'm looting. Empty. Guess I'm not the first looter to come along. Ooh, I'm a looter. I'm looting. Great. Key ring ought to come in handy if I can. Sí, pero nada. Claro, como no sé qué llave es, esto no sirve de nada. ¿Y cómo averiguo qué llave es? Oh, genial, y no hemos encontrado ningún botiquín. Esta no se abre. Aquí no hay nada. No se abre, tío. Y he escuchado gente por aquí, míralo. ¡No! ¡Vamos! ¡Uf! Nada. Pues no sé por dónde ya buscar porque ya hemos estado en dos sitios. ¿Me he dejado algo? No, necesito el módem, necesito lo de la llave.
No hay más puertas que se abran. Ya me he perdido. Ya me he perdido, ¿no? No sé qué otras opciones tengo. Volver a bajar abajo y que no dejen de salir los vampiros estos apestosos. Míralo. Es que no puedo, tío. No puedo. No me dejan vivir. Nada. Esto tampoco. Vale, no. Quería una patada, pero... Se me había olvidado que... No, pegas patadas. Uf. Protección. Esto es lo mismo. Nada, tío, es que no. Oh my god. Intenté prenderle fuego, pero es que había que pegarle. Vale, uno menos. Dos. Uf. Vale. Bien. X. Lo estoy haciendo, pero no va. Me ha engañado. Tío, no, no funciona lo que me han dicho. Me han mentido vilmente. Que me matan, tío. No, tío. No, no. Por favor, botiquín de medicinas. 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 ¡No! ¡No! ¡Dos! ¡No! ¡Huye! ¡Joder! No le he quitado nada de vida. Me quedo sin vida y sin magia. Bueno, uno menos, pero aún queda este. ¡No me han dejado hacer el hechizo! ¡Qué agobio! ¡No! ¡Venga! ¿De qué vais? ¿Pero por qué? ¡No! 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 No me lo puedo creer. Estaba manteniéndola viva. Ah, desde el principio estoy segura. ¿Por qué me está costando tanto? Desde el mismísimo principio. Déjame que pille esto. ¡Pero que me dejes! ¡Que no me escuchas! Los polis son unos capullines.
Vale, espérate, primero vamos a hacer este de abajo. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Hechizos de posesión, pero que no sale, tío. Lo estoy haciendo y no me hace caso. Era AXX. No lo hace. AXX. AXX. Ostras, tú, eso es. No. Un segundo, que quiero probarlo. Ah, no. Mierda. No, ¿qué haces? Willow, tía. Ostras, que si llevo esto no puedo hacer magia. Madre mía, estoy perdiendo toda la vida. Está guay, pero no me deja hacer magia. ¿Más? Sin magia, tú. Bate de béisbol. La mejor opción. Toma ya. Hostia, me voy a tener que comprar uno. ¿Pero por qué no dejan de venir? El arma definitiva. Es el arma definitiva. Toma ya. He descubierto un secreto. Y botiquín, qué buena. Joder, yo intentando aprender y con la magia. Y este. Esto era todo lo que necesitaba. Bate de béisbol. Toma ya. Y los matamos por la parte redonda, ¿eh? Sin afilar ni nada. Quita. Creo que Willow tenía que haber sido bateadora de béisbol, ¿eh? Nunca lo intentó, ¿no? No sale. Bateadora profesional. ¿En el otro probador? No, no, es. Esas son camisetas. Yo también creí que era un botiquín, pero no. Que tengo un bate, tío. No podéis contra un bate. Voy a perder el bate. El bate, el bate. Espera, que me cargo a este y voy a por ti. Tú no, no te preocupes, no te impacientes, ¿eh? Ya está. Joder, con el bate. Quiero un bate en mi vida. Mi vida. ¡Ah! ¡No! ¡Me quitaron el bate! ¡No! Ahora estoy desarmada. Me pongo la protección. Cojamos el bate. ¡Coge el puñetero bate! Ahí le hemos dado. ¿Qué hemos pillado? ¿Nada? Creo que ya hemos pillado algo importante. El módem o algo de eso. No me he dado cuenta porque han venido los puñeteros vampiros. ¡Ah! ¡Tío! ¿Está viniendo más gente con los otros personajes? Me lo parece a mí. Pero tengo la sensación de que se están aprovechando mucho de Willow. Buena bateadora, pero tampoco abusemos. ¡No! Perdimos el bate. Es que como no pega patadas. Somebody doesn't want me going in there.
No, hemos perdido el arma definitiva. I think I'll go around, seeing how I don't really have a choice. Pues nada, está todo cerrado. No, abre, tía. Ahora le pegas a todo. Necesitamos palos para Willow. ¿En serio son muchos? Se lo están poniendo muy difícil, pobre Willow. No es justo. ¡Míralo! Ni un puñetero descanso, no puedo pensar qué tengo que hacer. ¿Dices que te diviertes? Ya estás mal. ¡No! ¡No dejen de morderme! Uf. Joder, tío, es que sin el bate se desconcentra y pega puñetazos en otras partes. Es que no hace nada. No es justo, tío, no es justo esto. ¡No es justo! Ya, vale. Dios, toda la vida que me han quitado, ¿eh? ¿Qué diferencia? No, tío, con fuego no. Oh, madre mía. Sin el bate no soy nadie. The network connection for the security system is trashed. I might be able to connect remotely if I can find a modem. Ya, pero no hemos encontrado el modem, no encontramos nada. No entiendo. ¿Otra vez? Joder, odio que me esquiven. Es que yo no puedo esquivarles. No dejan de venir. Uf, es muy difícil. Me muero. No quería gastar un botiquín, tío. Estos son unos pringaos, no puedo con ellos. Las keys está. Ya estamos, venga. No me lo puedo creer. Tarda una vida en levantarse. A ver. Y aquí no había nada. Ok. No tenemos nada. Lo de las llaves. Empty. Guess I'm not the first looter to come along. Ooh, I'm a looter. I'm looting. Voy a mirar a ver qué hay que hacer porque
Los vampiros respawnean constantemente, están venga a salir, no me dejan nada de descanso. Y si no sé dónde tengo que ir, estoy venga a perder vida inútilmente. No se ha petado esto, ¿no? Vale. A ver. ¿Qué? ¿Cómo ha llegado aquí? Se supone que no es tan difícil. Porque a mí me está costando tanto. Vale, ha ido a la parte de abajo. ¿Dónde hemos encontrado? El bate. Se los carga con el super bate. Y hostia, quiero un bate todo el tiempo. Es maravilloso. Vale, va la zona aquí. Vamos a ver. La zona donde estaban los barrotes estos. No puede abrir. What? No se me hubiera ocurrido. Hay una cosa que hacer ahí abajo. Joder, he perdido mucho tiempo. No saber a dónde ir es lo que más jode la partida. Porque, claro, salen más vampiros. Entonces mis oportunidades son menores. Pierdo mucha más vida. Voy a intentar ir directamente pasando de la gente si puedo, porque resulta que en lo de los barrotes se puede hacer una cosa, tío. ¿Dónde está lo de los barrotes? Allí. Es que yo pienso que si me los cargo estaré más tranquila, pero no, porque lo único que hago es perder vida. Quita. Ah, no, mierda. Vale, estos sí que hay que cargárselos porque han entrado. Si han entrado, no queda otra. Vale, aquí lo que hay que hacer es echar fuego. ¡Corre, tira el fuego! ¡No! ¿Qué? ¿Han entrado más? No me dejan, tío. No me lo puedo creer. Voy a morir ahora que sé lo que tengo que hacer. Sí. Bien, Max. Max muriendo. Bueno. Sí, pero me ha dejado. Me ha dejado bien, ¿eh? Hay que tirarlo. Ahí. Joder. Pim pam der. Al estilo Willow. Yo buscando la llave. Me podría. Me he quedado aquí para siempre. ¿Qué? La cámara no me deja ver dónde hay gente. No me deja ver. Bueno, por fin ya nos hemos desatascado un poco. ¡Medicinas! Por ahí viene alguien. Ahí estamos. Es que escucho a alguien todo el puñetero rato. Más medicinas. Casi no la veo. Cerrado. Furiosa llama. Es que no lo voy quemando todo porque no quiero perder magia. Y pasa lo que pasa. Tenía que haberlo quemado. What the fuck?
Ni de coña. No, Widow. Es que son los mismos botones para varias cosas. Ay, y es un lío. Bueno, no se aclara. ¿Eh? Una llave. No sé de dónde, no me acuerdo. Ahí estamos. ¿Abrimos esta puerta? No. No hay nada más. Me cago en mi cochinito. Ahí estamos. Ay, que he perdido una. Tenemos que llevar siempre 5 estacas. ¿Me dejo algo por aquí? No. Vámonos. Ah, ah. 1, 2, 3. Me gusta. Pero gasto un montón de magia. Oh, abierto. Vale, pero esperar porque aquí a lo mejor... ¡Ah, hay más sitios! Vale, pero aquí es donde hemos estado antes. Ah, que no tenía más grande hecho, entonces nada. Nada por aquí, nada por allá. Titu, titu. Aquí no podemos entrar. No, quería hacer un hechizo. No me ha dejado. Déjenme. Vale. ¡Ah, no! ¡Se ha levantado! Eso no entraba dentro de los planes. No. ¿Qué paliza me están dando, tío? No ha salido nada bien. Les escucho otra vez. No paran. Nada. Solo quiero ver si está abierto. Me piro, tío. Porque sois unos latosos del carajo. Y ahora aquí también. No quería hacer este, quería hacer el de fuego, pero me va. Da igual. ¡Ah! ¡Ha dicho Go Willow! ¡Oh my god! Ese me gusta más. Ah, maldita sea, pero... Estaba yo hablando. Go Willow. ¡Ah! ¿Otra vez? Pero... Si ya os maté. ¿Por qué volvéis a aparecer? Son unas plastas del carajo. Sois muy plastas, colega. Bueno, no tenemos el mode. Tenemos una llave. ¿Para dónde será la llave? ¿Dónde necesitábamos una llave? No me acuerdo. Es un grave problema eso. Ah, ¿en el de llaves? No. ¿Crees que será aquí? No, tío. ¿Servirá para algo aquí? No. Key goes in what lock.
Llave postigo. ¿Eso dónde puede ser? ¡Joder, qué pesados! ¡Qué blastas de la vida! Por la espalda. ¡No! Se ha vuelto a levantar. No vale que hagan eso. ¡Pierdo la magia para nada! ¡Maldito juego apestoso! No es justo. Si hago un truco, tiene que funcionar. Eso es trampa. Es como te dan un bazooka y... Y les pegas, pero no les haces daño. Y dices, joder, tío, para eso no me deis un bazooka. ¿Será para aquí la llave? ¿Será para esto? Ah, sí. Ok. ¿Y esto? Oh, un nuevo sitio. No, tío, lo que yo quería era... No puedo tirar al de fuego por este maldito hechizo. ¡No! ¡No! Un segundo. Botiquín, no. ¡Qué blastas sois, tío! Estamos... ¡Horror! Una biblioteca. Una tienda de libros. ¡No, no, 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 no! Bien, ¿podéis dejar tranquila un rato? Pues es unas blastas horribles. Es que como no sé a dónde tengo que ir ni qué hacer... Estoy perdiendo aquí muchísimo tiempo. ¿Qué? ¿Y estos vídeos? ¿Para pegarme? Tendré que venir por aquí, pero no he mirado a ver si tenemos algún botiquín por aquí. Por favor. Botiquín. Ah. Una tarjeta, no sé de qué, pero... Bien. ¡No! Willow, tía. No, vamos. Perfecto. Vale, pero aquí no es. Vamos, vamos. No. Ahí va bien. Suéltalo, tía. Suéltalo. Madre mía, ¿eh? Vamos, sube. Me dejó en esta acá abajo, pero... No importa, no pasa nada. No, no se rompe. Oh, el aceite. Ah, para el ascensor. What? Hay un cadáver ahí. Y eso es todo. Sí. ¿No se puede pasar ahí? A ver si podemos salir. Bueno, este es un sitio de descanso, ¿eh?
Ay. Vamos para allá. No. Qué pesados que son. Qué plastufos. Quita. Es que no vale la pena cargárselos, tío. ¡Guau! Santa tía, venga. Huye, huye. Vaya. Bueno, me hubiera llevado más patadas si me hubiera quedado peleando. Una llave. ¿Para qué la necesitaba la llave? No me acuerdo. ¿Sería aquí? Vamos a entrar. Y aquí habrán dos. Ah, no. ¿Será para aquí la llave? Nope. Necesitamos el módem, que no lo tenemos. Entonces para aquí no era. Esto no tiene sentido. Casi te quemo, tío. No me has dejado. No era esto lo que yo quería, pero vale. Me vale. En lo de las llaves. ¿Dónde necesitaba una llave? Es que... no me acuerdo. Fuera de este sitio. Joder, y ahora entran de fuera. Si es que... por no cerrar la puerta. Vale. Al menos tú se has caído. ¿Tú caes ahora? A ver, ¿esto le sirve para algo? Vale. Ah, que estaba rota. Entonces, ¿la has encontrado? No, no me ha quedado claro. Sí, ¿no? Llave de puerta. Vale, que estaba rota. Ahora ya no lo está. ¿Pero qué puerta abre? ¡Ay, tío! Me ha pegado y no me ha dado tiempo. Por ahí ya hemos pasado. Y eso vuelve a ser lo del ordenador. Pues no sé. Aquí hay para darle. ¿A dónde nos lleva? ¿Abajo? Es en lugar de ir por las escaleras, por el ascensor, pero es lo mismo. Oh, vale. Sigo sin saber. A ver, aquí ya puerta. No la hemos abierto. No se abre. ¿Y esto para qué? That's a lot of cash. But I guess the guy it belongs to won't mind me borrowing a little. Him being vamp food and all. ¿Ha robado dinero? ¿Para qué? Hostia, Willow, qué lista es. No sé, estoy volviendo por aquí, pero no estoy segura de si era por aquí. O esto es una locura. Joder. Venga, va.
Esto es una locura. Creo que no era por aquí. Nope. Entonces no sé para qué. ¿Para dónde es? No, no, déjalo nada, fuera de aquí. No puede ser. De vuelta más tonta ha quedado. No quiero jugar, déjame en paz. Me están pegando y no tengo el hechizo puesto. Ya está. Bueno, vale, pues voy a mirarlo porque no. Estoy dando vueltas estúpidamente y no estoy avanzando absolutamente nada. Porque volvemos a empezar desde el principio. Llevo como más de una hora. Así que voy a ver qué hace. No hace absolutamente nada. Es que no entiendo qué hacer con la llave. Es que pone que tengo que encontrar la llave, pero hemos estado ahí y no se ha abierto. ¿Esa no sería la llave? Qué raro. Hay una puerta que pide llave, pero ya la hemos intentado abrir teniendo la llave y no nos... ¿No la ha abierto? ¿O es que sí que la ha abierto y yo no me he enterado? Entonces voy a tener que volver atrás. Uf, qué estúpida. Esta gente hace agarres y no sé cómo hacerlos con Willow ni con nadie. Ahora que estoy viéndola en la tienda de ordenadores, aquí debería haber un módem. Sin embargo, creo que no lo hay porque no hemos encontrado un módem. No, sería el sitio adecuado. ¿Qué ha pasado? No se habrá ido en directo o algo, ¿no? Oh, a lo mejor es esta puerta. Estoy mirando. Que me he quedado parada. Pero estoy hablando. O bueno, intento hablar. Vale. Es que esto se supone que es fácil. Debería ser fácil. ¿Por qué me está costando tanto? Madre mía, que no he avanzado nada con Willow, ¿eh? Que estoy dando vueltas en el principio. Estoy mirando la guía porque estoy súper atascada. Y hay algo que creo que no he hecho. Un segundo. What? No entiendo esto. Estoy callada porque estoy prestando atención porque no entiendo qué intenta esta persona. Ah, what the fuck, vale. Ostras, tío. Estoy venga a dar vueltas, pero por muchas vueltas que doy, no. Estás bien, sí, estás bien. Ah, claro, se escucha. Ah, que se escucha el vídeo de... Me cago en la leche, no me he dado cuenta.
Lo he parado, ¿no? Vale. A ver. Que esto es un rollo. Tenemos que volver por aquí. Tenemos tarjetas, llaves y un montón de cosas que nos hacen entrar en otras tiendas. Pero claro, hay que encontrar la tienda adecuada. Y es ahí donde yace el problema. Los tipos estos nos dan por saco. Una de ellas creo que es... Creo que es esta. Ahí está. Knock, knock. Anyone home? Witch. I can smell the magic on you. What does your kind want here? Nothing. Just, you know, passing through. And oh, hey, any idea how you open the security doors? Just curious. I'm evil, girl, not stupid. You want information? Fine. But information costs. Hi again. I brought some money. It's not the Wicked Witch's broomstick, but you did say you'd... I don't work cheap, witch. This is enough to buy your life. When you come up with some real money, I'll tell you what you want to know. Pero si he traído... ¡Traigo pasta! Por eso hemos sacado pasta. Me había adelantado. Pero yo creía que la había liado todo. Traigo pasta, tío. No me jodas. Hi again. I brought some money. It's not the Wicked Witch's broomstick, but you did say you... I don't work cheap, witch. This is enough to buy your life. Come up with some real money, I'll tell you what you want to know. What? Pero lo habéis visto que me habíamos sacado un montón de pasta. Dinero. No sé qué estoy haciendo. Yo tengo que ponerla todo. Dinero. Dinero. So much for my magic fingers. Ah, no lo sé, no entiendo esto. No hay deposit. Se supone que estamos depositando la pasta, ¿no? ¿Que me tengo que tirar aquí toda la vida? Madre mía, voy a tener que volver a ver la guía. Nope. Bueno, ya que estamos, voy a intentar. Ahí ya habíamos. No sé, intentar abrir todos los sitios. Es que esto es horrible. What the fuck? Wonderful. Now I'm setting off metal detector alarms. Guess I'm a security risk. ¿Cómo? Genial. Puzzle. Somebody doesn't want me going in there. ¿Y cómo hago esto? Ah, dejando la llave. No puedo sacar más pasta. O sea, tengo que robar un banco. Para el demonio ese, lo que sea que hay ahí. Why are you locked? What did I ever do to you? Op. No.
No puedo llevar más. Ah, dime que encontraré algo aquí. ¿Solo más vampiros? Y más, venga, va. ¡No! ¡No! Botiquín. No, hacer hechizo, tía. Qué plasta. Han robado ya todo. No, ¿cómo entro aquí? Vale, no funciona así. No. Genial. Joder. What the fuck. Ah, digo, ¿quién hay más? Que había una pobre chica. ¡No! ¡No! ¡Willow! ¡Puñete la vida! Joder, he tenido que hacer esto porque no había forma, ¿eh? Media forma. Venga, va, ¿en serio? Pero si te había matado. Qué falso. Ah, no. Ahí hay algo. No sé qué significa eso. Reconocimiento de voz. ¿Recordáis que teníamos un...? Ah, pero aquí no lo habíamos encontrado. Teníamos una grabación que habíamos encontrado en alguna parte. Oh, no me jodas, tío. Como he empezado dos o tres veces, ya no lo sé. ¿Dónde lo habíamos encontrado? No. Muchas cosas. Demasiadas cosas. ¿Y me he dejado la llave abajo? Por ahí detrás, creo. Maldición. El reconocimiento de voz. Genial. Ok. ¿Dónde estaba el reconocimiento de voz? Muy lioso este capítulo, ¿eh? Me quito muy poca vida. Nope. Vale, recogemos esto. Nos piramos de aquí. ¿Dónde habíamos encontrado lo de...? Joder. Nada. Estoy súper perdida. Perdiditos, perdiditos. Perdiditos. Ver aquí. Estoy mirándolo. Ah, oh, míralo. Cago en la leche, tío. Tenemos que volver. Vamos, vamos, vamos.
Go Willow, go Willow. ¿Dónde era? ¿Era aquí? Nope. Era aquí. Nope. ¿Era aquí? El banco de Sunnydale. Hey, you must be one of the good guys. ¿Ya no tengo que dejar la llave? He entrado. Y no me ha pitado. Genial. La protección. Vamos para allá. Ahora ya lo tenemos. Al menos esta parte. Ahí está. Ya sabía que esto lo habíamos encontrado antes. Hackeadores ahí al máximo. Acceso autorizado. Claro que sí. Creo que ya le hemos dado todo lo que le podíamos dar. Más dinero. Sí, se lo han llevado. Todo para esto. Y todavía necesitaré más dinero. ¿Y de los cajeros no puedo sacar más dinero? ¿Tengo que encontrar más tarjetas o algo? Bueno. ¿Ahora qué? No more threats now. I'm trying to do this the easy way, but I can go the hard way too. Your call. This is the key to the computer store. Take it. That's where you'll find what you need. Oh, genial. La tienda de informática. ¿Dónde está la tienda de informática? No recuerdo dónde estaba. Oh, yeah. Esa no era la informática, ¿no? Esa era de los libros. Ish. Ok. Informática, ¿dónde estás? Esto es de perfumes. Venga, va, no puedo romper los cristales, claro que sí. Una experta guerrera ya. No, tío, no puede ser. No paran. Nope. Es aquí, ¿no? Aquí es. Venga, va. Uf. No, muere, aunque sea tú. Bien. Ahora aquí tiene que ser... ¡No! ¡Ay, déjenme vivir! ¡Qué plastufos! No me lo puedo creer. Pero...
Pero tío, ¿en serio? ¿Qué salís por esporas o qué? ¿Cómo sois tantos? Que no podéis ser tantos, que no, que es imposible. Sobrepoblación vampírica, ¿qué es esto? Genial. Aquí tenemos. ¿Y la llave? Pero nos han dado la llave. ¿No nos han dado la llave? ¿Llave tienda de peces? Venga ya. Y ya tengo bastante con la tontería esta. Me cago en vuestras vidas. Vuestras vidas vampíricas inmortales. Me has hecho gastar una mierda de estas. Pero es que estoy pensando de dónde puede ser esto, tío. Que no me dejáis. ¡Puf! Ya vale, ¿eh? Y aquí hay otro, claro, cómo no. ¿Qué iba a haber? ¿Caramelos? ¡Cago en la leche, tío! ¡Qué plastas, joder! ¿Otra vez? No paran, tío. Jo, eso no es lo que yo quería tirar. ¿Qué haces? No me queda. Uf. No hay nada que hacer. Esto es el banco. Ah, esta era. Para esto era la llave. El módem, tío. Vale, bien. No, 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 no. Willow. No. Maldición. Vámonos de aquí. Déjales. No, quita. Vale, tenemos que ir. Vamos, vamos, vamos. A la parte de arriba. ¿Pillamos el ascensor? Pillamos el ascensor. Vale, todo esto para conseguir el módem. Sabía que era el módem. ¿Dónde? Ah, está allí. Ya lo veo. Bueno, a ver si adelantamos algo. Ah, no, este ordenador no era. Ah, es este. Caramba. Ya era hora. ¿Qué era Willow? Sí que era hacker. ¿Todo para eso? ¿En serio? ¿Todo para eso? ¿Qué puerta es esta? Creo que sí. Bien, se ha guardado, menos mal. Y era hora, 2 horas aquí con... Más perdida que todo. ¿Y esta? ¿Quién eres tú? ¿Estará? What? ¿Qué cambiada está? ¿Y ese nuevo look? Oh, oh.
Es el boss final. Estará, tío. Bien, 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 Willow, tranquilízate. ¡Ah! Cuidado. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Pensemos. No. Voy a tener que atacarla con bolas de fuego. Mala cosa. Vale. La protección. Vale, la ha matado a ella porque me está tirando bolas de fuego. Que es lo que yo debería hacerle. No, ¿por qué no le doy a ella? Vale, tengo que pegarme con estos. Mientras Tara me lanza bolas de fuego. Y yo no sé qué lanzarle a ella. Ah, bolas de fuego. Madre mía, así no voy a terminar nunca. Vale. Vale, no era esto lo que yo quería hacer, pero vale. Vale. ¡No! What? Tengo aceite de freír, he leído que te gusta. ¡Ah! Madre mía. Estoy lista. No. Madre mía, qué difícil es. No puedo. Es muy difícil apuntar. Es muy difícil. Voy a volver a empezar porque... Es súper difícil el apuntado. De todas formas, por si acaso, voy a echarle una ojeada. Porque sí, creo que es así, sin más. Pero voy a mirarlo de todas formas. Y una vez terminamos esto, dejamos el directo porque... Vale. Ok. Vale. A ver cómo lo han hecho. Hostia, anda a conseguir el bate de béisbol, maldita sea. Un bate de béisbol todo es más fácil. Ok, voy a pelear contra Tara. Tara vampiro. No, distingo, son dos iguales. Tres vampiros tienen la misma cara. Juego con un bate, así también juego yo. Ok. A ver qué le lanza. Oh, vale. Va a poseer. Oh. What the fuck. Con el ataque de posesión. Qué buena. Vale. Vale, se ponen los de protección. Mato unos cuantos para llenar la vida y la magia. E intenta lanzar hechizos de protección, o sea, de posesión, para que vayan a pegarle a Tara. Ok, vamos a intentarlo así. Perdón. Espera, ¿o le hace algún otro ataque? No. Es que con los de fuego es muy complicado.
Oye, pero aquí deja de enviarle vampiros. A mí me está enviando todo el tiempo y aquí tiene descansos. A mí esto no me pasa. Qué injusticia más grande. Ok, vale. Vale. ¿Cómo era el de posesión? No me acuerdo. Creo que era A y 2X. Con bolas de fuego es que no hay forma, es que es imposible. Bueno, no es imposible, pero es muy difícil. Con posesión no quita mucha vida, ¿eh? Es complicado también. Pero... vale, ya sabemos que estará. Ok. Ponemos esto. Muy bien. Ahora conforme nos viene alguien... hay que hacer el... ¡no! No. Ahí está. Eso es lo que hay que hacer. Ah, no. Uf, vale. Segundo. Complicado el de posesión, ¿eh? Vale, uno. Ah, o tres. Bien, bien, bien. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ese es el truco. Ese es el truco. No, no le he dado. Ah. No. Me ha liado. Joder, es que los hechizos son muy complicados. Un segundo. Solo tengo uno. Muy difícil esto, ¿eh? Tengo que posicionarme. Uf, son complicados. Ir a pegarle, correr. Vale, este lo intentamos pegar, a ver si nos da vida. ¡No! Tenemos que matarla a nosotras para que nos dé algo. Vale. Vamos, pégale. No. Pff. Complicado, pero venga, podemos hacerlo. No. Vale, vale. Vamos, vamos. Vamos, pegarle. Vamos. What? Venga, venga, vamos. Maldita Tara vampiro. ¿Por qué Tara? ¿Por qué? Vale. Bien. Vamos. ¿No? Maldita sea. No. Venga, corre, pégale. Vamos, vamos. No. No. Uf. Venga, le queda nada. Para mí también. Le queda nada para mí también. ¿Por dónde viene este? Vamos. Uf, no le he dado. ¡No! ¡No!
¡No! ¡No! ¡He muerto! ¡Oh! ¡Tampoco! ¡No! ¡Tampoco, tío! He estado a punto. ¡Oh! He estado a puntitísimo, tío. Me había salido muy bien. Bueno, ya sabemos qué hay que hacer. Es que es muy jodido el apuntado. Es muy jodido. Súper jodido. Ok. No he gastado nada más empezar en tu pelista. Venga, tírame a alguien. Vale. Ah, tenía que haberlo puesto antes. No, lo estoy haciendo muy mal esta vez. No, ¿por qué no me sale? No me sale el hechizo, tío. Venga, va, si lo he hecho. Joder. No le he quitado nada de vida. Lo había hecho antes muchísimo mejor. Bola de fuego. Gente. ¡Hostia! ¿Desde ahí? Venga, ya que estás, dame algo bueno. ¡Ah! ¿No puedo tirar el hechizo ahora? ¿Qué pasa? Uf. Venga, vamos. Pegarle. Pero es que... Tío, ¿qué pasa? Que ahora son tontos. Más tontos me han tocado. Es que ahora... Se me tiran aquí encima. ¡Ah! ¿Cómo así le estoy dando, tío? Malditos hechizos estos. Venga, vamos. Pegarle, pegarle una buena paliza, tío. Vamos. Es que lo tira súper lejos el ataque. Vamos. No, le he tirado a la pared. No puedo, tío. ¡No puedo! No, tío, nunca llevo magas ni magos por esto, tío. Se me da fatal. Genial. ¡Venga! Joder, tío, qué difícil es los botones. A veces lo hace súper fácil y otras veces... ¡Venga, va! ¡No! Uf. Uf. No lo puedo creer.
Venga, va. No me lo puedo puñeteramente creer. Qué calor hace ya. No puedo. La tenemos que terminar con Willow. Es que necesito más botiquines. Vale, vale, bla, 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 bla. Primero este hechizo. Encima tengo gastado todo. Vale. Vamos. Venga, corre, ves. Pero pegaré, chiquillo. Hostia, es que es muy buena bruja. Vamos. Vamos. No, no tengo. Hay que pegarle. Quita. Coñe. No es que estoy ocupada. Vamos. A ver. Joder, tío, qué poca vida te han quitado. Vamos allá. ¡No! He hecho el hechizo, bien. Estoy haciendo bien el hechizo. ¿Qué? ¿Por qué lo ha lanzado ella? Cómo odio esto, tío. Nos necesito a los tres. No puedo, tío. Puñetero hechizo de mierda. Y lo va a matar ella. Encima. He perdido muchísima vida. Vale, no sé. No sé qué hacer. No sé cuándo tengo que matarles. Cuándo les tengo que enviar el puñetero hechizo. ¿Por qué no me sale el hechizo? Esto es una mierda. Vale. Joder. Es que envía el... Mirad dónde está el hechizo. ¿Lo veis? Súper difícil. Es ultra difícil. Y no puedo, no puedo pelearme. Y si me lo mata ella, tío, no me dan nada. Me cago en la hostia, Tara. Si ella los mata, no me dan nada. Cabrona, tío, me los mata. Me quitan vida y los mata para que no me den nada. No, no puedo hacer el hechizo. Dios, tío, malditos controles de basura esta. Mira si podrían haber hecho el hechizo más complicado. Y la cámara y todo, ¿eh? No me da vida. Nada, tío. Vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar. No, es que es... Necesito... Oh, necesito botiquines, necesito... No sé. Lo he hecho mejor la primera vez. Demasiadas horas ya de juego. ¿Puedo volver atrás? Genial. Volver atrás es una tontería porque... Joder. Y Loli Water no me da nada, ¿no? A mí no. Give me some sugar, baby.
A ver si me tira otro. Es que uno solo no me vale. Joder, tío, me ha quitado vida. Se supone que esto me protege. Qué cabrona, no me tira otro. Joder, qué cabrona. Pues no sé cuál. No sé cómo hacer mi estrategia, de verdad. ¡Y lo tira ya! Es que de verdad no lo puto entiendo. Estoy enviando el hechizo, no sé a dónde. Paquito el chocolatero. Odio los hechizos, tío. No le quita nada. No. Estoy haciendo el puñetero hechizo todo el rato y no me sale. Puñetera vida. Esto no tiene puto sentido. Si es que no le he quitado nada de vida. ¿Dónde lo he enviado? Ahora, ya. ¿Creéis que eso tiene sentido, tío? Venga, va. Dame algo al menos. Oh, esquiva el hechizo, en serio. Vente, 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 corre. Nada. No lo puedo creer. No. Willow, ¿en serio? No, ese no es el hechizo. Uf. Es que lo envía donde le da la gana. Tío, me ha matado. Me los está matando a todos. Y me está matando a mí. Y me mató. Tengo los dedos arrugados del sudor. No puedo con esto. Tiene que haber otra forma. No me lo puedo creer. Se me está deshaciendo el mando en las manos. No es broma, ¿eh? Joder, estoy chopa. Qué asco. Vamos a ver. Tengo que enviarle a toda la gente, vaya. Tara, tía, venga, envíame gente fuerte para que te pegue a ti. No envíes tontos. Hostia, venga a tirarle esto y nada.
Vale. Joder, me tira fuego. Vale. Joder. Venga, vamos. Venga, ves. Dame magia o algo. Vale, uno. ¿Y dónde he tirado eso? Has de saber dónde, tío. Es que no hay un apuntado o algo. Tiene que haber. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Uf. Pu, 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 pu. Venga, ves. ¡No! ¡No! ¿Qué haces? Joder, Willow. Venga, los dos. No, quería matarlo yo. Venga, ves. Un segundo. Botiquín. Venga, perfectísimo. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Que podemos esta vez. Venga, dale. ¡No! ¡Ah, puñetera mierda! Dios, toda la vida que me ha quitado. ¡Qué cabrona! Vamos, 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 vamos todos. ¿Tú no? No. Vamos. Vamos, venir, 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 venir. No, no llegan a la magia. Uf, dame algo. Dame algo bueno. Sí. Dadme cosas buenas. Vamos, vamos. Vale, venga. Uf. Venga. Oh, no, no le he dado. Venga, ahora sí. Corre, pégale. Uf. No. Uf, venga, vamos a ir. No, han muerto. Protección. Sí. No, I just want to go home. Just be where I can hold you and forget all of this. Can't believe I went through all of that and this is the prize. Can't wait to wash my hands. Por fin, no sé cuántas veces he muerto. ¿Cinco? Los hechizos fatal, ¿eh? Guardar dos veces por si acaso. No quiero volver a hacer esto otra vez. Guardar otra vez. Pues es cuestión de ir enviándole, pero es que es muy difícil darle los hechizos. También como cada personaje es diferente, te tienes que habituar cada vez a un tipo de... Y entonces complica más el juego.
Buffy, por fin. What the fuck, pingüinos malignos. It had to be penguins. I hate the zoo. Bueno, en realidad lo vamos a dejar aquí, así no sé por qué me estoy pegando. Me estoy pegando fatal. Y no tengo estaca. Bueno, tendré que buscar una estaca antes. Voy a ver si la encuentro y así mañana, que no me acordaré, sabré dónde hay estacas. Oh, aquí. Dejamos ahí a Buffy después de que le hayan pegado una patada. Pues aquí se queda. Jolín, lo que me ha costado. Además, a partir de ciertas horas ya no puedo jugar más porque hace tanto calor que es un agobio horrible estar aquí. Con este calorazo. Nos volvemos. Nos hemos salido del juego. Y nos despedimos. Ostras, qué calor hace. Muchas gracias a todos por vuestra compañía. Nos vemos en próximos vídeos. Creo que quedará... Queda Buffy. Y después de Buffy, creo que con Buffy conseguimos la última pieza del cuervo de Cassandra. Y después está el final ya, final completamente. Así que no sé si quedará un directo o dos más de Buffy. Ostras, está chungo. Creo que el anterior era un pelín más chungo que este. Este es chungo de otra perspectiva. Pues lo dicho, muchas gracias. Nos vemos en próximos. Cuidaros. Que paséis un buen jueves. Hasta luego. No olvidéis coger el juego de Epic. Que el jueves hay juego gratis en Epic. Chao.